Voy a colocar el descanso a la tropa, mi general. En esos momentos nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Plaza Bolognesi y del Cuartel General del Ejército, donde se viene realizando la ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa. Esta ceremonia está presidida por el señor general Walter Astudillo Chávez, ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Como podemos ver, tenemos la presencia de la escolta conjunta integrada por nuestras tres Fuerzas Armadas, la banda conjunta . En minutos daremos inicio a la ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa. En esta ceremonia contamos con la presencia del batallón Coronel Narciso de la Colina número 61 de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales Corazón del Ejército. También contamos con la presencia de los integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de nuestra Marina de Guerra del Perú. Asimismo, contamos con la presencia de nuestra querida Fuerza Aérea del Perú, conformada por sus unidades de defensa de operaciones especiales. Esta ceremonia se viene realizando en la Plaza Bolognesi del Cuartel General del Ejército. Aquí tenemos la presencia de nuestra banda conjunta integrada por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, nuestra querida Fuerza Aérea del Perú. Honores al señor Walter Astudillo Chávez, ministro de Estado en el Despacho de Defensa. En estos precisos momentos se encuentra ingresando el señor general
Walter Astudillo Chávez, ministro de Estado en el despacho de defensa. Igual marcha redoblada. ¡Presente! ¡Agua! Permiso, señor ministro, en el despacho de defensa, las tropas se encuentran listas para ser revistadas. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. Permiso, señor ministro, para dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio a la ceremonia, señor ministro. ¡Arrugamiento, sale uno! ¡Agua!
¡Descanso! ¡Escolta, descansen! ¡Armas! ¡Escoltas! ¡Descanso! Nos encontramos a minutos de dar inicio a la ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Xenepa. Pueden tomar asiento. Damas y caballeros, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Nos encontramos reunidos en la Plaza Bolognesi del Cuartel General del Ejército con motivo de conmemorar el 29º aniversario de las operaciones del Alto Xenepa. Hoy, al cumplirse 29 años, rememoramos el actuar de los combatientes de nuestras Fuerzas Armadas que con valentía, heroísmo y lealtad ofrendaron sus vidas en defensa del territorio y la soberanía nacional. Dando inicio a esta trascendental ceremonia, entonaremos con fervor patriótico las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Escolta sobre el hombro! ¡Armas! ¡Presente! ¡Armas! ¡Viva el Perú! ¡Sobre el hombro! ¡Armas! ¡Eh!
Elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso a través de la acción litúrgica que será oficiada por el Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense del Perú. A continuación, se dará inicio a las palabras del Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, el príncipe de la paz, esté con todos ustedes. Lectura de la carta a los Efesios. Queridos hermanos, los exhorto a compararse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a los que ustedes han sido llamados de acuerdo a la vocación recibida. Palabra del Señor. Señor Ministro Walter Enrique Astudillo Chávez, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor General de División Roberto Chiabra León, Congresista de la República. Señor General de División José William Zapata. Señores Generales, Jefe del Comando Conjunto. Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y representante de Policía Nacional del Perú, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento. ¡Arrugamiento! ¡Descanso! ¡En punta, descansen! ¡Armas! Hermanos todos, reciban un saludo de la paz del Señor. Al conmemorar las operaciones del Alto Cenepa, preguntamos qué hacer para vivir sin guerra ni violencia, para vivir más hermanos y fraternos. La respuesta, a la luz del pasaje bíblico escuchado, sería conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estimados militares, forjadores y constructores de la paz en nuestro país, han pasado estos años en los que recordamos a nuestros héroes del Alto Cenepa y aquel sangriento conflicto entre dos pueblos hermanos. Aquí encontramos a los integrantes del batallón Coronel Narciso de la Colina, número 61 de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú, Corazón del Ejército. En el mundo, para que las partes beligerantes pongan fin a las guerras entre países que tanto daño hacen a la gente y al futuro de los pueblos. Recemos para que pronto se encuentre caminos de paz en Sudán, Palestina, Ucrania y otros que aún sufren la violencia y la guerra. No olvidemos
que la violencia, la guerra y la inseguridad son siempre una derrota para todos. En todas partes donde se combate, las poblaciones están agotadas, están cansadas de la guerra, que como siempre es inútil e inconcluyente, y solo trae muerte, solo destrucción, y nunca trae solución a los problemas reales. En cambio, merecemos, sin cansarnos, oremos juntos para que la oración de paz sea legal, y pidamos al Señor el don de la mente y de los... Aquí tenemos a la escolta de nuestra Marina de Guerra del Perú. Ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas de oración. Por intermedio de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas y Navas, por nuestras autoridades y altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas, para que, fortalecidos por la paz de Jesucristo, sepan luchar por proteger y salvaguardar la paz y el desarrollo de nuestros pueblos, roguemos al Señor. Para que en nuestro país cese la violencia contra personas indefensas, para que ya no... Para esta ceremonia contamos con la presencia de los integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de nuestra Marina Conjunta. Roguemos al Señor. Por los que lucharon por el... en el conflicto Alto de Cenepa, que han entregado su vida por defender la paz, para que hoy estén gozando de la paz eterna, roguemos al Señor. Para que el inicio de estas actividades festivas, el Señor nos conceda el don de la salud del alma y el cuerpo, para cumplir fielmente con nuestro deber y nuestra vocación de ser embajadores de la paz de Dios, roguemos al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos diste a Jesucristo, el Príncipe de la Paz, que dio su vida por su pueblo, humildemente te pedimos que concedas a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, líderes que puedan guiar, cuidar y apacentar y vigilar, defender y proteger a nuestra querida patria, el Perú. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Podemos tomar asiento. Acto seguido, se procederá con la colocación de ofrendas florales. ¡Agrupamiento! ¡Acto! ¡Ejecuta sobre el hombro! ¡Armas! Ofrenda floral, a nombre del Ejército del Perú, presentada por el señor General de División, Orestes Vargas Ortiz, Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
acompañado del Inspector General del Ejército y el Comandante General del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército. Ofrenda floral a nombre del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada por el señor General de Ejército David Guillermo Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado del señor Comandante General de la Marina de Guerra de Perú y de los señores generales representantes de los institutos armados. En estos momentos se hace entrega de la ofrenda floral por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ofrenda floral a nombre del Ministerio de Defensa, presentada por el señor General de División Walter Astudillo Chávez, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, acompañado del señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú y de los señores generales representantes de los institutos armados. A continuación, se hará entrega de la ofrenda floral por parte del Ministerio de Defensa y representantes de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, agradecemos a la Asociación Legión de Aviación del Ejército del Perú, a la Policía Nacional del Perú, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Marina de Guerra del Perú por la colocación de ofrendas florales. Por la eterna gratitud, renovemos nuestras expresiones de admiración y reconocimiento a todos nuestros héroes del ayer que se inmolaron por la defensa de la patria, dándonos la más hermosa lección. Cuando sin esperar recompensa alguna, entregaron sus vidas en el Alto Cenepa. A continuación, se procederá al toque de silencio. ¡Agrupamiento presente! ¡Alba!
A continuación sonará el toque del silencio. ¡Agrupamiento sobre el hombro! ¡Armas! Pueden tomar asiento. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Escolta, descanse! ¡Armas! ¡Escoltas! ¡Descanso! Acto seguido, se procederá con el discurso de orden a cargo del señor general de ejército David Guillermo Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y oficial más antiguo en actividad que combatió en el conflicto del Alto Ceneva. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Escolta sobre el hombro! ¡Armas! Señor General de División, Walter Antudillo Chávez, Ministro de Estado, en el Despacho de Defensa. Señor General de División, Roberto Quiabra León, Congresista de la República, ex Ministro de Defensa, ex Comandante General del Ejército, Comandante de las Operaciones Militares en el Alto Cenepa, Defensor Calificado de la Patria, y veterano de guerra del Cenepa. Señor General de División, José William Zapata, congresista de la República, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficial de Estado Mayor de Operaciones Especiales en el Alto Cenepa, defensor calificado de la patria y veterano del Alto Cenepa. Señor Vicealmirante, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señores oficiales generales, representantes de los comandantes generales de la Fuerza Aérea y Ejército del Perú. Excelentísimo Monseñor Obispo General Castrense del Perú. Señores viceministros de Estado en el Espacio de Defensa y del Interior. Señores, el ministro de Defensa es jefe del Comando Conjunto y es comandante general del Ejército. Señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Dignas autoridades políticas, religiosas, civiles e instituciones patrióticas. Señores excombatientes y defensores calificados de la patria que participaron en las operaciones del Alto Cenepa. Señoras y señores, oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, supervisores, técnicos, oficiales de mar, soldados, grumetes y avioneros de los institutos armados. Dignos familiares de quienes ofrendaron su vida en las operaciones del Alto Cenepa en defensa de la patria. Señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! ¡Armas!
El día de hoy, 22 de febrero, fecha en que celebramos el 29º aniversario de las operaciones militares del Alto Xenepa, tengo el honor de dirigirme a tan distinguida concurrencia en representación de los excombatientes y defensores calificados de la patria, protagonistas de ese conflicto armado, para rememorar un capítulo crucial de nuestra historia. Dicho episodio, marcado por la valentía, el sacrificio y la determinación, es y seguirá siendo un testimonio de la unidad que caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas. Las operaciones militares en el Alto Xenepa se libraron en condiciones extremadamente difíciles. La valentía de los soldados se puso de manifiesto no solo enfrentando al enemigo, sino también frente a las inclemencias del clima y la geografía agreste. En medio de la intensidad de las operaciones, surgieron historias de heroísmo que merecen ser recordadas. Soldados anónimos demostraron un coraje inquebrantable al ofrendar sus vidas para proteger a sus compañeros y defender la soberanía e integridad territorial. Sus acciones ejemplificaron los valores más nobles de la vocación militar: el deber, la lealtad y el sacrificio. Hoy resulta propicio evocar y agradecer a los que sobrevivieron a esa campaña, muchos de los cuales lucen sobre su cuerpo las huellas imborrables de la batalla, cuales con decoraciones más insignes por su heroísmo y valor. De manera especial, con honra, gratitud y respeto, quiero rendir un justo y merecido homenaje a nuestros camaradas, quienes con el noble propósito de defender nuestro territorio y su espacio aéreo, se inmolaron en combate o cayeron por efecto de las minas antipersonales. Ustedes siempre tendrán un espacio en nuestras mentes y nuestros corazones, a fin de recordarlos con la admiración y respeto a quienes se profesa y que por ella nuestra patria muere. Para comprender las operaciones militares del Alto Xenepa, es esencial contextualizar la situación geopolítica y las tensiones fronterizas que llevaron a este conflicto en la década de 1990. Ecuador y Perú se encontraban inmersos en disputas territoriales que se remontaban a décadas anteriores. La región del Alto Xenepa, rica en recursos naturales y estratégicamente importante, por muchos años fue el escenario de intensas negociaciones, tensiones y enfrentamientos. Estas discrepancias alcanzaron su punto máximo en enero de 1995, cuando la posición del teniente William Guzmán Espinosa fue atacada por tropas ecuatorianas dentro de nuestros límites fronterizos, desatando así una posterior escalada de enfrentamientos aéreos y terrestres. Con el transcurrir de los días, sobrevendrían las misiones aéreas como vil respuesta a las acciones del adversario, en una de cuyas épicas jornadas perdieron la vida el mayor Luis García Rojas, héroe nacional y patrono de la aviación del ejército, quien fuera luego acompañado en su entrega por valerosos camaradas de nuestra gloriosa Fuerza Aérea. Falso Tigüinza, que con su cota 1061 era el bastión simbólico del adversario, testimonio de su incursión en nuestro territorio, despertaba una gran expectativa por la connotación informativa propagandística que se le hiciera al otro lado de la frontera. Sin embargo, nuestras tropas lograron sorprender al enemigo con un rápido golpe de mano, obteniéndose contundentes victorias sucesivas en Cueva de los Tallos, Base Sur, Quebrada Arévalo, Fachín y Fajardo, atacando de la misma manera Coango y Montañita en Falso Tigüinza.
El miércoles negro, dado justamente un 22 de febrero como hoy, hace 29 años, evidenció la preparación de nuestros jóvenes oficiales, técnicos, oficiales y soldados que venían de combatir al terrorismo en zonas del interior del país, en condiciones geográficas muy similares a las de la cordillera de Córdoba. Los importantes logros obtenidos en esta fecha fueron producto de la experiencia de combate y el liderazgo de quienes conducían a las tropas con el ejemplo. Nuestra intención hacer un recuento cronológico de los hechos que marcaron el ritmo de los acontecimientos. Basta decir que el CENEPA, con su agreste vegetación, lluvias inclementes, suelo casi intransitable, fue mudo testigo de la tesonera marcha hacia el objetivo de tropas peruanas, quienes para cumplir la misión encomendada no se amilanaron ante las dificultades y mantuvieron incólume el honor de las Fuerzas Armadas del Perú, aún a costa de ofrendar sus propias vidas. Damas y caballeros presentes, todo lo que se hizo por desalojar al invasor no hubiera sido posible sin el accionar conjunto y coordinado apoyo de las aeronaves de nuestra Fuerza Aérea y la colaboración de la aviación de la Policía Nacional, a lo que se sumaron los valientes DOE, la Patrulla de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, protagonistas también nuestra gloriosa aviación del Ejército, también el apoyo oportuno del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, los médicos del Ministerio de Salud, nuestros nativos, los yachis, de invalorable actuación, así como el aliento permanente de la población a las tropas que marchaban al frente de batalla. Hoy, que evocamos con gratitud la gesta del CENEPA, deseo rescatar algunas valiosas lecciones para que nuestras Fuerzas Armadas sigan cumpliendo con eficiencia y eficacia la misión que se nos asigna. El CENEPA es una lección de cohesión en la que el espíritu del cuerpo, la cooperación y la camaradería tuvieron su fruto en el esfuerzo común. Es una lección de heroísmo. Soldados y pilotos caídos se sacrificaron e inmolaron por la patria. Es una demostración de que en la guerra el factor humano es el más importante. Por eso es crucial la preparación y entrenamiento para el mantenimiento de nuestras capacidades y su perfeccionamiento. La diversidad de nuestra geografía, y en especial la del Alto CENEPA, puso de manifiesto la necesidad de contar con Fuerzas Armadas equipadas y capacitadas para operar en cualquier terreno y condiciones climáticas. La inversión en tecnología militar y capacitación continua son esenciales para garantizar la seguridad, defensa y soberanía nacional. En conclusión, el CENEPA es una demostración del trabajo en equipo, lo cual constituyó la esencia del éxito de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, soldados, marinos y aviadores de ayer y hoy, con uniforme o sin él, veteranos del Cóndor, la Pacificación y del CENEPA, renovemos el compromiso de defender nuestro sagrado bicolor y rindamos homenaje a los que dejaron su sangre y la vida en defensa de la integridad de la patria. Honor y gloria a los gigantes del CENEPA, como Luis García, William Guzmán, Marco Echenone, Víctor Maldonado, Enrique Caballero, Percy Phillips, Augusto Gutiérrez, José Dioses, Marco Jara, Wilson Cisneros, Leiser Yaxa,
Segundo Minchán, Eric Díaz, Victoriano Castillo, Gustavo Vegaso, Joel Gutiérrez, Richard Godoy, Oscar Mejía, Jesús Arteaga, José Cotrina, Eusebio Bendezú, Juan Canchari, Eduardo Gizán, William de la Cruz, Roger Wansi, Los Yachis, Héctor Peña y Claudio Labán Peña, entre otros. La patria nunca olvide a los que por ella mueren. Siempre los recordaremos con admiración y respeto. Mi reconocimiento a nuestros compatriotas que con mucho civismo y respeto por sus fuerzas armadas daban muestras de aliento a los soldados que se dirigían al frente de batalla. De igual forma, a las familias que inspiraron a sus padres, esposos e hijos a cumplir con su viril deber. A los veteranos que con uniforme o sin él hoy lucen con orgullo las medallas y distinciones por su arrojo y valor en combate. A quienes inmolaron en el Alto Zenepa, a los combatientes e integrantes de las unidades aéreas, terrestres y navales movilizadas, y a los profesionales del Ministerio de Salud, del Seguro Social, a los reservistas, yachis, les digo que hemos dejado como legado una nueva generación de peruanos, relaciones basadas en el respeto mutuo y solidaridad. La preocupación por el mantenimiento de la seguridad en la frontera común y las relaciones duraderas entre Perú y Ecuador se abren paso con las armas del progreso y el desarrollo, enfrentando amenazas muchas veces compartidas que afectan a ambos pueblos. Soldado de siempre, recordar las operaciones militares del Alto Zenepa no solo es un acto de conmemoración, sino una lección de cohesión de las Fuerzas Armadas en operaciones. Es un reconocimiento a los bravos soldados que después de 29 años aún siguen sintiendo el compromiso de defender a la patria. Es un hito histórico en el que cerramos el último capítulo de una larga lista de conflictos y enfrentamientos entre ambas naciones. Hoy, la paz impera en ambos. El legado de los gigantes del Zenepa, soldados, marinos y aviadores, se traduce en la paz alcanzada por su valentía y sacrificio. Sus acciones resonarán por siempre en la memoria colectiva de nuestra nación. Fuerzas Armadas del Perú, unidos, firmes y dignos al servicio de la patria. Honor y gloria a los gigantes del Zenepa. ¡Vive el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Agrupamiento, ¡ante todo! A continuación, rindiendo un profundo homenaje a todos aquellos bravos defensores que nos legaron un país libre y soberano, recordando la gesta heroica de nuestros héroes y reivindicando su glorioso sacrificio por la patria, entonaremos la marcha a los gigantes del Zenepa.
defensores que volaron a la eternidad. En las alas de la roja y blanca, cuando tengo el sueño inmortal. Entonaremos el himno de las Fuerzas Armadas del Perú. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! Damas y caballeros, de esta manera finaliza esta trascendental ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa. Agradecemos su gentil asistencia y participación. El señor coronel, jefe de línea, rendirá los honores correspondientes al señor general de división, Walter Astudillo Chávez, ministro de Estado en el despacho de defensa.
¡Agrupamiento presente! ¡Armas! Permiso, señor ministro. En el despacho de defensa, la ceremonia ha terminado. Permiso, señor ministro, para rendir los honores de despedida a la bandera y hacer retirar a las tropas. Voy a proceder, señor ministro. ¡Agrupamiento sobre el hombro! ¡Arma! ¡Escolta de frente! ¡Marchen! ¡Presente! ¡Arma! ¡Abre el hombro!
¡Encanto! De esta manera culmina la presente ceremonia por el 29º aniversario de las operaciones del Alto Cenepa.